Hola, bienvenidos a Cápsulas Cafeteras, un espacio del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Hoy les hablaremos de la alianza público-privada entre el Grupo Check EPM, la Gobernación de Risaralda y el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Gracias a esta alianza, en días pasados se entregaron 59 técnicos profesionales de la Universidad de Caldas y se espera continuar capacitando a los jóvenes de la zona rural de nuestro departamento. Gracias a un convenio realizado entre el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, la Gobernación del Departamento, la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, y la Universidad de Caldas, 59 jóvenes de zonas rurales de Risaralda se graduaron como técnicos en producción de café y técnicos profesionales en formulación e implementación de programas agropecuarios. Queda uno muy emocionado al ver esos 59 jóvenes y sus familias recibiendo un título hoy de la Universidad de Caldas. La verdad es que nos llena de emoción y es así como le estamos cumpliendo al gremio cafetero, que es el que le apunta finalmente a una apuesta de incluirnos en esta alianza interinstitucional. La caficultura le ha dado mucho al departamento y creo que en el tema de educación también le ha dado mucho al departamento, y hay que reconocer ese apoyo que desde el café se le está dando a la educación, y es una forma para decirle a los jóvenes: la caficultura tiene futuro y ustedes desde las regiones, desde los municipios, tienen la posibilidad de aportarle mucho a la caficultura, y para eso le estamos apuntando, y es los lineamientos que quiere dar el Comité Departamental de Cafeteros para que con los jóvenes permitamos primero el relevo generacional, segundo unos líderes cafeteros que sigan apostándole a la caficultura. Estas personas recibieron clases de forma gratuita en las veredas donde habitan, generando así espacios que contribuyen a la apropiación del campo por parte de los jóvenes y mejorar la competitividad cafetera. Sin duda alguna, esto es uno de los programas bandera de nuestra institución, en tanto que nos posibilitan llegar a las regiones con educación de alta calidad. Y no lo podríamos hacer solo, esto no lo podemos nosotros hacer solo, lo tenemos que hacer necesariamente con otras instituciones. Nos llena de orgullo saber que lo podemos hacer con el Comité de Cafeteros de Risaralda, con la Gobernación de Risaralda, con CHEC, EPM. Nosotros ofertamos programas académicos, primero como técnicos profesionales, como los que estamos presentando hoy en gestión agropecuaria, en producción agropecuaria, en formulación e implementación de proyectos agropecuarios, pero también continuamos, y eso lo estamos en este momento conversando precisamente con el Comité de Cafeteros de Risaralda, para continuar el ciclo hacia la tecnología, precisamente en gestión agropecuaria, e incluso pues el ideal es continuarlo hacia la profesionalización, la administración de sistemas agropecuarios. De los 59 graduados, 32 recibieron título en técnicos profesionales en formulación e implementación de programas agropecuarios y 27 como técnicos en producción de café. Agradecimientos también por esos aportes que nos ha hecho al campo y por brindarnos la oportunidad de formarnos como profesionales sin tener la necesidad de desplazarnos hasta la ciudad, simplemente una educación superior igual a las demás, a la que se hace acá en la ciudad. Y pues estoy muy contento de recibir hoy mi título profesional en producción cafetera, de aportar y empezar a aportar desde hoy al campo, a mi municipio, a mi vereda, desarrollar proyectos que lleven al desarrollo total del campo y el agro, y pues agradecimientos a todos ellos. En este momento tenemos un proyecto productivo, y pues esperamos poderlo desarrollar y pues gestionarlo en el municipio y la vereda. Este convenio que lleva la Universidad al Campo tiene como objetivo que jóvenes que cursen grados 10 y 11 en instituciones educativas rurales de Risaralda reciban formación técnica y tecnológica por parte de instituciones de educación superior.